Muchos de nosotros pertenecemos a la Grey Católica, somos de la Iglesia Católica, pero debe haber entre ustedes por ahí algún adventista, que también es iglesia, la Iglesia Adventista, o luterano, también es iglesia, la Iglesia Luterana, o la Iglesia Anglicana. Está la Iglesia Pentecostal, distintas iglesias de origen cristiano, pero después están las sectas que no tienen iglesia, también cristianos o no, pero la mayoría cristiana, sin iglesia, pero con pastores estrellas. No hablo de los de acá, hablo de los de, incluso de los norteamericanos, son los que empezaron a imponer esto. Junta gente en los estadios, transmiten por cadenas de televisión, lo que llaman la iglesia electrónica, aprovechan más la televisión y hacen un show de fe que la gente compra. Y muchos de esos son bien intencionados y aprovechan bien la electrónica. Pero no todos son bien intencionados. Y hay algunos fanáticos, y los fanatismos siempre son peligrosos. Las pruebas las tienen con aquellos que murieron envenenados porque el pastor le dijo que era el momento de morir. Y Dios no manda esas cosas. O los otros que murieron quemados ahí en uno de los estados de Estados Unidos porque no se quisieron entregar, pero estaban armados hasta los dientes. Cristiano y armado hasta los dientes. Y ahí es dudosa la secta. Y uno de estos teníamos nosotros en el pago ahí entre Chaco y Corrientes. Vamos a ponerle, se llamaba el pastor Jacinto, para no ponerle nombre. Él decía que era Jesús. Que era la encarnación de Jesús. Y los seguidores le encantaban. Peinado así al medio como Jesús, en sandalia andaba, unas túnicas. Y para reconfirmar esta filosofía de que él era la reencarnación de Jesús, armó 12 apóstoles que andaban con él para todos lados, y los que hacían de apóstoles encantados porque eran despegados del resto. Eran los apóstoles. Y se les complicó la vida cuando este le vino con la novedad que viene Semana Santa y llegó el tiempo en que me tienen que matar para cumplir con la profecía. Así que, bien revirado del mate. Y ahí se les complicó la cosa a los apóstoles. Porque hasta ahí venían bien porque eran como un privilegio que tenían, pero ya puestos a matarlo. Pero viste, este quiere que le matemos. Y le vamos a tener que matar porque él dice que es Jesús para cumplir con la profecía. Y el otro ya le dice, pero él dice que es Jesús. Y si nosotros no le seguimos porque creemos en él, sí, bueno, pues una cosa es que le sigamos para rezar, pero otra para matarle, ya es otra cosa. ¿Cómo le vamos a matar ya, amigo? No, no. Pero es que le tenemos que matar si él pide, que él pide, no es que nosotros le queremos matar, él quiere que le matemos. Y además es para cumplir con la profecía, porque él dice que es Jesús y tiene que ser en Semana Santa y ya viene Semana Santa. Y que sí, que no, hay unas discusiones, varón. Hasta que uno hizo una proposición un poco más concreta y más cuerda. Dice, che, ¿por qué no vamos a hablar con el comisario? Y le fueron a hablar con el comisario. Comisario de campaña el tipo. Nosotros somos los seguidores ahí, somos del pastor Jacinto ahí del templo, que él dice que es Jesús. Escuché hablar a él, sí. Y usted sabe que él dice que es Jesús y que ahora viene Semana Santa y él quiere que le matemos, dice. ¿Cómo? Dice que él quiere que le matemos y por eso le vinimos a preguntar a usted. Y métanle. Sí. ¿Te dice que le matemos? Sí, mátenlo. ¿Le matamos nomás? Sí, eso sí, si al tercer día no resucita van en cana todos, ¿eh?